Sí, ya, ya vi que ya está el video. Sale. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Soy Roberto Núñez, asesor de este, de este curso. Quiero darle la bienvenida formal a este segundo webinar perteneciente al curso de leer y escribir en un espacio creativo. En primer lugar, eh, queremos darle un agradecimiento especial a nuestras autoridades en el Estado, al contador público Rubén Calderón Luján, secretario de Educación del Estado de Durango, al doctor José Luis Soto Gamis, subsecretario de Servicios Educativos y al doctor Salvador Piñón Alamillo, director de la Unidad de Formación Continua y Superación Profesional, que permiten eh, llevar este curso a todos ustedes. Además, también al director de nuestro Instituto Superior Ibérico, al licenciado César Augusto Olivas Valles. Bueno, una vez que eh, damos estos agradecimientos especiales, vamos a iniciar con nuestro webinar. En primer lugar, platicarles algo acerca de las tareas que están en plataforma. Eh, por ahí tenemos un pequeño eh, incidente o error en, en un cuestionario. No se preocupen al momento de pasar las calificaciones. Eh, nosotros arreglaremos esta situación de, de un error en la clave, ¿sale? Eh, durante estos días, empezaron a explorar lo que es la plataforma y las distintas actividades que pueden encontrar en, en ella sobre todo en la segunda unidad van a conocer una metodología muy interesante que creemos será muy útil para ustedes para poder fomentar ese hábito de la lectura en sus estudiantes y me refiero a la gamificación y para poder eh, tener un mayor conocimiento sobre eso el día de hoy hemos invitado a una persona muy muy especial su nombre es Eduardo José Ruiz García él nos acompaña desde España y les voy a platicar un poquito acerca de lo que Eduardo realiza. Eduardo es licenciado en Filología Inglesa por la Universidad de Cádiz, además es profesor de inglés en educación secundaria, coordinador de esa misma etapa, además de coordinador TIC del centro. Miembro del equipo de digitalización de la escuela Bedruna, con 36 centros en España. Además, es eh, certificado por Google como trainer e innovador y formador en competencia digital. Y sobre todo, eh, un, todo un experto en esta situación de la gamificación de la lectura. Eduardo, ¿estás por ahí? Por aquí estoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Eh, bueno, Eduardo. Te escuchamos, adelante. Muy bien, pues muchas gracias Roberto. Un placer estar con vosotros esta tarde, esta noche, ya aquí en España, son las 12 de la noche. Voy a empezar con mi presentación sobre cómo se puede gamificar la lectura por medio de actividades creativas. Mirad, esto que os voy a enseñar hoy, que os voy a enseñar hoy, parte del proyecto de innovación que hago para la Academia de Innovación de Google, a la que me presenté hace un par de años y terminé siendo un Google Certified Innovator eh, con este proyecto. Este proyecto que buscaba las razones por las cuales los niños no, a los niños o a los adolescentes no les gustaba leer. Entonces lo primero que hice hace ya casi casi dos años y medio fue hablar con los alumnos directamente, con aquellos que les gustaba la lectura y también con aquellos que no les gustaba la lectura. Y leí con sus profesores, hablé con sus profesores también, para intentar buscar la explicación de por qué a los niños no les gustaba leer. Entonces, las conclusiones que saqué fueron las siguientes. En primer lugar, está claro... Porque no leen, porque los niños a los que no les gusta leer no les divierte. Ellos prefieren otras actividades de tiempo libre, como son los deportes o los videojuegos. Dicen que se aburren solos porque prefieren otras actividades en compañía de los demás. Y sobre todo también porque no entienden lo que lee entonces llegamos a la conclusión de que si no les gusta leer era porque prefieren otras actividades sociales ellos prefieren pasar el tiempo con los amigos de forma lúdica y el último punto no entienden lo que lee claro si no se han habituado en el hábito de la lectura cuando llegan a los 13 14 15 años que son los que yo ya entrevistaba en esta foto pues ya está tarde para entender lo que leen, porque precisamente no se han habituado al a gusto por la lectura. Entonces, con sí, todo esto... Sí, dime. Oye, bueno, qué interesante que, eh, bueno, que no solo es aquí en Durango esta situación, porque es algo muy común que, que también aquí nos encontramos, ¿no? Sobre todo que no leen porque no les no les gustan y nosotros que estamos tan lejos, igual eh, sucede lo mismo. Aquí se hizo una, una encuesta, el 41,3% de los chavales entre 12 y 18 años no leían absolutamente nada, solamente aquello que le, el profesor le pedía que leyera, leían por obligación, lo cual yo creo que era una estadística que había que batir. Muy bien. Bueno, continúo por aquí, mirad. Entonces yo me voy con esta información en mente y digo, oye, tenemos que hacer algo lúdico y al mismo tiempo algo social, aunque la lectura sea un proceso individual, pero vamos a intentar encauzarlos a la lectura por medio de una actividad en equipo. Y con eso me fui a la gamificación, bebí de las fuentes de la gamificación para ver por qué la gamificación podía ayudarme a resolver este problema. Y nos dimos cuenta, o oh, me di cuenta, que los seres humanos aprendemos a través del juego, prácticamente desde que nacemos, ¿verdad? El juego siempre ha estado presente en toda la historia de la humanidad, pero desde el mismo principio, desde el mismo momento que nacemos, esa mirada que le echamos a nuestra madre cuando nos tiene en brazos y jugamos al cucu tras, ¿eh? ese, ese, esos juegos con los ojos, con los ojos, la mirada cuando empezamos a reírnos ahí estamos ya descubriendo el mundo porque mediante el juego descubrimos el mundo cuando somos pequeñitos vemos un un, un palo de la de, de, del suelo y que es un coche y jugamos con. Estamos descubriendo mundo. Y poco a poco vamos metiendo distintas posibilidades. Cuando jugamos, si os dais cuenta, los niños repiten una y otra vez el mismo juego, pero siempre van introduciendo pequeñas variantes. Esas pequeñas variantes son las que le hacen explorar el mundo y, por lo tanto, descubrir ese mundo. Después, cuando llega a los 3, 4, 5 añitos, aprendemos a socializarnos gracias al juego. Ya estamos en la escuela y entonces la guardería. Eh, Intentamos, nos sociabilizamos por medio del juego. Y importantísimo, ya de cara a la enseñanza, de cara a la educación. ¿Cómo sabemos? O sea, nos hemos dado cuenta, y, y vosotros lo sabéis, que es necesario corporizar la experiencia, es decir, es necesario darle movimiento a esas actividades para que se conviertan en conocimiento. Bueno, pues con estas bases de la gamificación, me voy después a buscar la neurociencia. ¿Por qué el juego es importante? Porque, a ver, la neurociencia tiene, eh, a, a, nos habla de, 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 del juego y nos dice que solo se puede aprender... Aquello que se ama. Es decir, tenemos que pasar por el filtro de la emoción. Todo aquello que queremos aprender. Por lo tanto, si aprendemos y si lo hacemos divirtiéndonos, será mucho más fácil que ese conocimiento, o esas habilidades o esa motivación para la lectura se convierta en algo estable. Eh, Mirad, incluso el, el cerebro, el cerebro eh, produce eh, distintas sustancias químicas, ¿no? como el placer, la dopamina que produce el placer o la serotonina que, produce, que provoca el estado de humor. Por lo tanto, vamos a utilizar la, eh, el juego. Juego como una herramienta para conseguir esa motivación para conseguir intentar cambiar un hábito como puede ser el de la lectura la gamificación la gamificación viene del mundo de la empresa ¿eh? del mundo de la empresa antes de llegar a la educación llega al mundo de la empresa y se puede definir no es el uso de los juegos en clase ¿eh? muchas veces se confunde y se piensa que gamificación ¿Es hacer un juego en clase o llevarnos un tablero de trivial o de parchís o del juego uno? No, no, eso, eso no es gamificación. Eso está muy bien para determinados momentos, pero no es gamificación. La gamificación es algo más profundo. Se define como la aplicación de elementos típicos de los juegos, como pueden ser la puntuación, la competición con otros y las reglas, a otros contextos para mejorar resultados para mejorar una habilidad, para recompensar ciertos hábitos. Esta es la definición estándar de la gamificación, que yo digo que empieza en el mundo de la empresa para conseguir mejor productividad en sus empleados. Que, mirad, gamificar, gamificamos todos. Estos son tarjetas de, de gasolinera, como por ejemplo la de la BP, eh, o incluso supermercados, con su rasca, eh, esta eh, ya... Eh, me, usando, me la palabra digitalizado, mediante una aplicación, o incluso los empleados de American Express, de la tarjeta de crédito, que utilizan la gamificación para que sus equipos compitan entre sí para conseguir aumentos salariales a final del periodo. Entonces, siempre gamificamos. Incluso yo el otro día venía pensando y riéndome conmigo mismo. Hace poquito me compré un, un coche chiquitito y, 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 y voy viendo el consumo que va haciendo ese coche, ¿verdad? Y me doy cuenta cómo intento que cada día sea menor el consumo. Y cuando me doy cuenta digo, oye, estoy gamificando mi conducción porque estoy intentando conseguir un reto todos los días, intentando aminorar el consumo para que me ahorre unos euros al final de mes. Bien, pues gamificamos todo. El ser humano aprende por el juego. ¿Qué es lo que hemos hecho con el proyecto de, de gamificación? Pues aplicar la gamificación a la lectura. Entonces, si yo tengo que definir qué es gamificar la lectura, podríamos decir, cogiendo la definición de gamificación, que la lectura gamificada consiste, por tanto, en usar los elementos de los juegos para motivar a los alumnos a leer por medio de actividades de, de entretenidas, y ahí meto el elemento lúdico. Entretenidas actividades en equipo que tendrán en ellos una recompensa y esa recompensa no va a ser otra que la diversión. Pues esa es la definición con la que yo intento montar mi plataforma de lectura gamificada, de la que ahora diré un poquito más. Mirad, para la gamificación existen varios elementos. Son elementos claves que tenemos que tener en cuenta si queremos hacer una buena gamificación. En primer lugar, los tipos de jugadores. Ahora vamos a ver los distintos tipos de jugadores. Clasificados por Bartel, que es el primero que estudia el mundo de los jugadores en gamificación. Y otra cosa muy importante sin la cual una gamificación no tendría éxito es la narrativa. Ahora os explico eso de narrativa que es. Después, yo he utilizado actividades para la, para la promoción de la lectura. Estas actividades son actividades, como os digo, para realizar en equipo y son actividades lúdicas. Y para, mucha, para muchas actividades utilizo la tecnología, pero basta un simple móvil, un celular para poder hacer esa actividad. Y también hay otras actividades que no requieren de esa tecnología, pero siempre teniendo en cuenta. Que son actividades grupales en equipo y siempre con un aspecto lúdico para que el niño le guste tener que hacer la actividad y como excusa va a leer así vamos a intentar crear ese pequeño hábito cuando ellos descubran que detrás de la lectura hay mucho más que simplemente leer Mirad lo último que me queda son los pbls los pbls que si bueno sois educadores habréis escuchado muchas veces o sobre problem based learning no no se trata del problem based learning se trata de los puntos insignias y rankings para que haya una gamificación tiene que existir puntos tienen que existir recompensas y tiene que existir esos rankings que los cuales motivan al alumno a superarse a sí mismo y a superarse tanto a sí mismo como en equipo para conseguir unos puntos que al final le den unas recompensas vamos a ver ahora cómo hago todo esto eh, mira del tipo de los jugadores eh, Bartel, que ya os digo que jugaba, jugaba perdón, trabajaba para el mundo de, de la empresa, de los videojuegos, no sé si era eh, de la PlayStation o Sony, no, no recuerdo, allá en al principio de los videojuegos, categorizó a los jugadores, a todas las personas, a todas las personas, en cuatro tipos de categorías. En cuatro categorías. La primera era la de los asesinos, los killers. Eh, afortunadamente, solamente el 1% de la población se considera que juega por ganar, por ganar, hombre, cuando dice por matar, eh, un, muy fuerte, ¿no? Pero sí, es el que juega por vencer y por dejar a los demás detrás y por el ego de, de, de ganar. Está un 10% de personas que les gusta eh, los achievers, que sería la segunda... La segunda categoría, les gusta conseguir cosas, ¿eh? Eh, 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 tienen un, un, una, un objetivo de conseguir, pues están los premios, ese conseguir fama, conseguir eh, quedar por encima del otro, pero sin machacar, que serían los kills. Después están los explorers, que es el otro 10%, a los que les gusta jugar. Por descubrir nuevas cosas. Cuando, por ejemplo, comparamos esto con los videojuegos. La típica plataforma de Mario Bros. ¿eh? Ese pasar de fases para descubrir nuevos mundos, para conseguir nuevas pantallas. Esos son los explorers. Y la buena noticia es que el 80% de la población somos, me considero, socializers. Los socializadores a los que nos gusta jugar por relacionarnos con los demás, por pasar un rato. ¿Qué es lo que hago yo en mis gamificaciones? pues centrarme sobre todo en los socializadores, porque yo sé que en mi clase el 80% de los alumnos van a ser socializadores, pero utilizo elementos de la categoría Achiever y de la categoría Explorer, porque así estoy atendiendo a un 99% de la población, de los alumnos que tengo enfrente mía, y, y que les va a, a, a engatusar o a gustar esta narrativa porque está hecha para ellos. Bien, pues el vídeo me lo voy a saltar porque sería mucho tiempo, eh, pero viene a decir eso que yo he definido. ¿eh? El vídeo está en Internet, podéis buscar Bartel's Taxonomy, la taxonomía de Bartel, y os va a decir esto mismo que estoy explicando, incluso mejor explicado, ¿verdad? Bien, pues vamos a ver, las narrativas. ¿Qué es una narrativa? Yo antes he dicho que era esencial para gamificar tener una buena narrativa detrás. De hecho, de forma que si no existe una buena narrativa que enganche y cautive a los alumnos, la gamificación, el éxito de la gamificación no está asegurado. La narrativa es la historia de contexto que es detrás como el conductor durante todo el periodo que vamos a estar gamificando de toda la aventura. La narrativa intenta crear ese contexto y hace que el aprendizaje sea divertido. Aquí nos tenemos que centrar, y yo siempre me baso en el mundo de las películas, qué, qué, sé yo, cómo, cómo, qué les gusta a los alumnos, qué irían a ver al cine o cuáles son sus series favoritas. Y a partir de esas series intentamos crear una narrativa que a ellos les enganchen, pedirle consejos a vuestros alumnos, preguntarle, oye, ¿qué estás viendo en el cine? ¿Qué iríais a ver? Intentar crear una narrativa con su introducción, nudo y desenlace, de forma que al niño le encante participar en esa aventura por el hecho de ir superándose a sí mismo y de ir trabajando en equipo. Siempre que hay una narrativa yo la planteo como una línea del tiempo. Al principio de la aventura gamificada es importante crear expectación. Vamos a basarnos de nuevo en el mundo del cine. El mundo del cine nos pone los trailers cuando vamos a ver películas, nos ponen los trailers que van a venir, nos machacan con trailers en televisión, eh, ponen póster en las paradas de, de autobús, eh, ponen póster por la calle y vamos viendo. Eso lo tenemos que crear con nuestros alumnos. Antes de empezar una gamificación, importante crear esas expectativas. Que llegan un día a la clase y se encuentran un póster allí. Oye, ¿esto qué, qué va a pasar? Algo va a pasar en mi clase. Que tenemos redes sociales. Que, que Algo va a pasar en tu clase. Que tenemos un website de la clase o un blog. Algo va a pasar. Creamos la expectativa. No se la desvelemos todavía, pero va a venir algo importante, algo gordo. El primer día, cuando empieza la narrativa en clase, el primer día de clase, eh, que vayamos a iniciar eh, la aventura, le explicamos ya a los alumnos en qué consiste, eh, qué es la gamificación, le, le explicamos, eh, le creamos la atmósfera, después enseño materiales que utilizo para eso, y comienza la aventura. Se lee el prefacio, se establecen las reglas, el niño se le explica, a los niños las instrucciones, igual que cuando jugamos al Monopoly, eh, bueno, en verdad cuando jugamos ya al Monopoly lo tenemos tan Estandillado, ¿verdad? Que no de qué va. Pero cuando tenemos un juego nuevo, lo primero que nos explican son las reglas para aprender a jugar ese juego. Aunque después aprende sobre la marcha, por supuesto, pero desde el primer momento el niño tiene que saber que existen reglas, que existen niveles, que se ganan puntos, que detrás de esos puntos vienen recompensas. Entonces empezaríamos la actividad. La primera, el primer episodio, yo los tengo montados en la aplicación Genially, ahora os enseño un ejemplo. Primer episodio, pasa algo. Eh, se anuncia la primera misión y entonces cuando cortamos la narrativa para realizar una actividad vinculada al libro de lectura que queramos que puede ser el libro de lectura de la clase porque tengamos una lectura obligatoria o puede ser que sean libros individuales que los niños traen de su casa quieran leer y cada uno sea distinto lo importante es que hagamos una actividad que sea creativa después hablo de las actividades esa actividad se realiza si es de vídeo por ejemplo dramatización youtubers book trailers graba, los niños la hacen tranquilamente, se evalúa con unas rúbricas de evaluación eh, y por último el profesor da un resultado que puede ser basado en la evaluación, en la autoevaluación, en la coevaluación o la mezcla de los tres, ¿no? La evaluación. Entonces según esas puntuaciones el grupo que tenga la media de más puntuación va a conseguir una insignia y le va a permitir subir de categoría. entonces siempre hay que establecer categorías de grupo porque cada vez que, que ganan una actividad van a ascender de categoría. Igualmente, voy contando los puntos de otra forma distinta, vamos contando los puntos individuales, de forma que también promocionamos la participación individual. Y los alumnos, en este caso, aparte de subir de, de categorías el grupo entero, pueden ir consiguiendo ascensos de categoría personal. Entonces yo distingo entre lo que son las categorías de equipo y los rangos personales, para así también motivar el trabajo individual de cada uno. Bueno, después del episodio 1, eh, ya tenemos un ganador, ese ganador ha subido de escalafón, el sí. equipo me refiero, ha subido de escalafón, pertenece a otra categoría, vendría el episodio 2. Igualmente, leeríamos el episodio 2 de la aventura, eh, ahora os enseño el ejemplo, ¿vale? Vendría la segunda mi misión que tienen que realizar, eh, de nuevo una actividad basada en un libro, basada en una actividad creativa. Después vendría una actividad, una tercera actividad, pero atención, me gusta, esto es un esquema, ¿eh? no es que sea del de, episodio 3, no lleva eh, vinculado a una sorpresa. Nos porque... hacía mucho hincapié en precisamente que leer a lo mejor no es un proceso natural y que no nos gusta tanto, pero que narrar historias a todo mundo nos, nos encanta, y, y creo que tú también nos haces mucho énfasis en esta situación, la importancia sí. de, de meter al alumno a una historia de esta situación uh -huh. de sobre todo centrarnos en, en la parte de las narrativas, del contar historias y también en esta situación de generar la expectativa con nuestros alumnos. Por desgracia muchas veces en nuestras clases, pues los chicos están muy, muy aburridos porque nunca logramos eh, generar estas expectativas de, venderle, de, ajá, de venderles eh, una, eh, una tarea como si fuera ir al, al cine. Entonces, la verdad es que... Bueno, en el momento estos dos uh, dos tips que nos vas dando que yo sé que vas a, a profundizar más me parece importante resaltarlos no lo importante de hacer una narrativa y de generar la, la expectativa Mirad, esta primera actividad esto que veis aquí son personajes de la primera narrativa que hice y la que se está utilizando ahora mismo ya en algún colegio eh, son personajes que de hecho me, me hizo estos dibujos una antigua alumna de mi colegio que le propuse la idea Oye, ¿te interesa participar en este proyecto? Como yo sé que a ella le, le gustaba el dibujo, eh, mira la maravilla que me hizo de material, ¿eh? ese material gráfico original. Bueno, pues cuando los niños en mi colegio vieron esta actividad, la primera actividad que hicieron para fomentar la lectura fue precisamente grabar el primer episodio de la narrativa, que se llama Invasión Planetaria, grabarla directamente en formato audiolibro. Le pusieron efectos de sonido, la narración, la música de fondo, es decir, ellos mismos en la primera actividad el prefacio, lo grabaron, incluso muchos de ellos lo desarrollaron mmm, como actividad de motivación antes de embarcarse en la aventura. Mira, siempre utilizo materiales que a ellos les llame la atención. Utilizo mucho Genially, no sé si conocéis esta aplicación, es muy fácil, un momentito que no me ha entrado el... La... A ver, vuelvo para atrás, quiero entrar aquí y no me ha entrado... A ver, ahora sí. Mira, este material se ha elaborado en esta aplicación que se llama Genially, que es eh, una aplicación que nos sirve, nos sirve para montar imágenes digitales entre muchas cosas. Esta es la primera aventura, ya os digo. A partir de esta historia que vamos a ir viendo aquí, todo esto lo he hecho yo. No es complicado, ¿eh? Una vez que le coges el truco a cómo funciona la aplicación Genially, podéis montar maravillas como esta, que parece que la ha hecho un ingeniero informático con muchos años de experiencia. Y la he hecho yo, que de informática, de computación, no entiendo absolutamente nada. Mira, eh, el primer día, como decía, es necesario eh, dar una buena introducción. Entonces, también tengo creado incluso un tráiler de vídeo que le pongo a los niños para crear esa expectativa. Es el tráiler. Aquí, si le diéramos al play, eh, no lo vamos a ver, pero sería un tráiler en forma de película en donde explica qué es lo que está ocurriendo. Por ejemplo, el planeta Zoom amenaza al sistema solar. Eh, voy a avanzar un poquito. Hasta ahora dominábamos los ocho planetas. Eh, nuestra civilización está en peligro. Eh, ¿Qué más? Bueno, eh, casi todo está perdido, pero de repente eh, tenemos un gran invento como sociedad. Ese es el viaje acelerado que permite a los distintos equipos viajar en el tiempo prácticamente para conquistar esos planetas. Bueno, se mete a los niños en la historia y explico lo que son. Los, los distintos eh, tipos de escuadrones, les digo que los niños van a trabajar en escuadrones de cuatro o cinco alumnos, eh, les explico el tema de los equipos, cómo van a, er, a ir ellos subiendo por equipo, por cada actividad que hagan van a recibir una insignia y van a su, va a suponer la, el ascenso a una categoría distinta. Eh, después vendría, como os he explicado antes, un momento. Después vendrían las categorías individuales, es decir, los alumnos avanzan individualmente subiendo de rango. Estas son las reglas, las reglas del juego, igual que cuando jugamos al Monopoly, y se lo explico así de forma muy visual en la pantalla de la clase con el proyector. Y vamos viendo que al principio todos los niños son novatos y a medida que van creciendo en la aventura, a medida que van cambiando, ganando puntos, se convierten en guardias, en entrenadores, en expertos y finalmente en héroes, casi ya al finalizar la aventura, algunos se convertirán en héroes, otros se quedarán en expertos, otros en entrenadores, pero bueno, entre ellos van a luchar por conseguir quedarse en, en héroes. Y aquí viene ahora. Os enseño ya la narrativa, la historia. Bueno, no os voy a enseñar la narrativa y la historia completa porque ese es el guión escrito en un documento, pero sí os voy a enseñar el índice de episodios. Aquí serían los distintos episodios de los que está compuesto la aventura. Esta aventura está, está creada para ser eh, dividida en nueve, en nueve episodios. Significa que va a haber nueve actividades de la lectura, nueve actividades relacionadas con el fomento de la lectura. Eh, ¿Cómo funciona? Vamos a leer, vamos a, por ejemplo, el episodio 3. En el episodio 3, en donde la historia ya va avanzando, Zoom, que es el planeta que nos ha conquistado, eh, dispone de cuatro planetas y la Tierra ya está recuperando aquí sus dominios. Ya tiene la Tierra, eh, Mercurio, Marte, Venus, Tierra y también tiene ya Urano. Bien, pues entonces, bueno, estas son actividades que son clicables, puedes clicar, ver información de, de la misma historia y siempre en la historia hay. Una misión. Entonces, vamos a la narración, leemos el texto del episodio 3, por ejemplo, donde dice, Neptuno y Urano, los dos planetas externos, los dos gigantes helados han sido recuperados para la Confederación. Ambos planetas funcionan de defensa gracias a sus tres estaciones espaciales que los orbitan. Nuestra civilización ha recuperado parte de sus territorios, pero ahora es necesario ayudar a nuestros aliados y liberarlos de la opresión impuesta por el planeta Zoom. Y vendría ahora lo que es la misión. La misión se, se enfoca de esta forma. Aquel escuadrón espacial, es decir, aquí aquel equipo de alumnos que consiga más puntos en la actividad 3, habrá conquistado el planeta Saturno subiendo así de categoría. Entonces, ahora ya dejamos la aventura y le explicamos a los niños en qué consiste la actividad 3. La actividad 3, vámonos ahora a las actividades para entenderlas mejor. Las actividades eh, son. Actividades creativas, como os dije al principio, en equipo, en grupos de trabajo de cuatro o cinco alumnos, en donde tienen eh, que hacer algo, tienen que hacer un producto final. Ese producto final muchas veces está vinculado a las tecnologías, pero yo os digo que con un simple celular eh, tienen de sobra. Si no, se pueden hacer con paneles en la clase, se pueden hacer de otras muchas formas. Están seleccionadas las aventuras por criterios de variedad, que siempre hay una variedad entre las nueve actividades que os he dicho que voy a poner en esta aventura, y siempre pensando en el desarrollo de las soft skills. No he tratado, no voy a tratar mucho este tema hoy, ¿vale? Pero las soft skills, que son las destrezas, eh, salen aquí en la derecha. Por ejemplo, hablar en público, el lenguaje no verbal, la creatividad, priorizar, organizar. Yo intento desarrollar estas actividades que son estas destrezas, que son destrezas para la vida misma, ¿verdad? Y, y me gusta incluirlas siempre en las actividades porque Creo que hay que enseñar no solamente inglés, lengua, matemáticas, cultura en general, sino también a desarrollarse en la sociedad del siglo XX. Ah, mira aquí. Os voy a poner ahora ejemplos de actividades, ¿vale? Voy a ir una por una rápidamente. Os, de, os digo actividades que realizo. Audiolibros. A ellos les encanta grabarse con la grabadora del móvil, poniendo voz de locutor. Después ellos mismos editan el sonido. Son capaces de ponerse incluso efectos de sonido, eh, esa música de fondo que va sonando y darle esa teatralidad, ¿no? A lo que es la, la narración de, de, de una escena, ¿eh? Yo no lo pretendo que me hagan un libro entero. Si están leyendo el Quijote, imaginaros, no pueden hacer, pero sí de un capítulo, de un episodio, de un fragmento, sí pueden hacer esos audiolibros. Eh, después otro que gusta mucho es el de los book trailers. Book trailers, eh, igual que los trailers del cine, pero enfocados a la literatura. Es decir, vamos a intentar vender... La película, nunca mejor dicho, vamos a intentar que los niños compren ese libro, que compren, vamos, que, que les guste leer el libro que vamos a plantearles: el panel de sueño, panel de sueño. Esta actividad individual son murales o paneles en la clase en donde cada uno según eh, un, un libro que hayan leído según los protagonistas eh, si se ven reflejados van a crear esos sueños que quieren conseguir cuando sean mayores eh, depende de la lectura y algunas actividades que pegan más que otras el de booktubers esta actividad después voy a enseñar un ejemplo les encanta a ellos el hecho de, de poder eh, grabarse a cámara eh, explicando un libro que han leído. A mí me gusta decirles que no me desvelen el final, que lo dejen entreabierto para que el que vea el vídeo le apetezca leer ese libro. Después otra actividad que gusta mucho es la narrativa transmedia. Me encanta el término de narrativa transmedia. El, la narrativa transmedia es el mundo que hay detrás de un libro. Por ejemplo, si vemos a JK Rowling... La autora de Harry Potter, la Harry Potter escribió sus libros, pero después hubo un, hay un universo detrás de Harry Potter. Eh, el libro, por ejemplo, de la, Los animales fantásticos, las reglas del Quidditch. Entonces, se trata de crear el mundo paralelo, el mundo en el que vive el personaje. Por ejemplo, imaginad que la novela pone que el, el protagonista se sentó en su coche, eh, puso la radio y escuchó las noticias. Bueno, pues vamos a grabar las noticias que escuchó el protagonista. O, por ejemplo, dice que cuando llegó a su casa encontró una carta en el buzón y la leyó. Vamos a escribir esa carta, ¿vale? Vamos a hacer ese mundo paralelo. Eh, es como el merchandising, ¿no? De, de, de muchos libros. Pero vamos a intentar darle literatura, vamos a intentar hacer algo creativo para complementar lo que el autor original ha escrito en su libro. Otra actividad que gusta mucho, bueno, esta de aquí es Mi Cara Envejecida, una aplicación que existe, el Age Booth, cabina de, de, de envejecimiento. A los niños les encanta esta actividad. Verse cómo van a tener, cuando tengan 50, 60, 70 años, pueden pretender que son el protagonista de la historia cuando ha pasado mucho tiempo. Pueden pretender ser el autor de la novela y aquí podemos hacerlo eh, escribir. Esto, esto es para fomentar la, la escritura creativa, como, como actividad también de fomento de la lectura, porque van a escribir sobre algo que obviamente ha leído eh, esta actividad la de Instagramers a ellos les encanta el poder contar una historia después enseño un ejemplo pero el poder contar una historia por ejemplo el sí de las niñas del año 1700 y pico eh, basada en el formato de, de las fotografías y de los pequeños vídeos de Instagram como ellos son capaces de eh, convertir eh, moderno, un clásico de la literatura española en este caso. Eh, esta actividad se puede hacer tanto en formato plantilla de, de presentaciones de Google, como estáis viendo ahí en la pantalla directamente, imitando esa, ese, ese Instagram, poniendo fotos y después los niños van poniendo corazoncitos o van poniendo puntos, o en este caso, posits, no sé si lo veis, delante de las historias para marcar aquellas que les gustan. ¿eh? Es como darle al like. Bueno, nuestra actividad es un simple compare y contrasta, como sabemos que existen muchas películas que tienen que ver con libros, Películas, libros o libros, películas, pues hacemos un compara-contrasta para ver las diferencias. Esta eh, sería una actividad eh, más de, de, de pensamiento crítico y de que ellos sepan ver esas diferencias. Eh, podcast, por supuesto, si antes vimos audiolibros, otra cosa que gusta mucho es hablar sobre algo. Y hablar sobre algo puede ser eh, sobre la novela, sobre los personajes, sobre el contexto o una entrevista sobre qué te parece lo que has leído. Después tendríamos dramatización para esas obras finales de Navidad o de final de curso que hacemos en el cole. Dramatizar una historia directamente que hemos leído en clase y que le vamos a sacar todo el jugo para convertirla en una pequeña obra de teatro. Presentaciones de Google estilo, presentación de estilo TED, ¿eh? son presentaciones en el formato, sabéis el formato TED, se coge un tema trascendental del libro y se intenta explicar pero oye, dar esa, esa charla lo hacemos con Google Slides, con presentaciones de Google, eh, pero basándonos no solamente en el contenido, sino también en la postura, en cómo se habla en público cómo se mueven las manos, cómo tiene que ser de 18 minutos, bueno, aunque poco los niños lo hacemos de menos tiempo, ¿verdad? Después que tenemos el Talking Photos, que es otra aplicación de móvil igual que teníamos antes en la de envejecimiento aquí ellos pueden ponerle una boquilla a cualquier personaje, a cualquier fotografía que tenga. Entonces son capaces de... Nadar. De reunir, de hablar, por ejemplo, cómo habla el protagonista o cómo habla el escritor. Eh, más actividades, el qué opina si utilizáis Flipgrid, una gran aplicación para crear pequeños mmm, vídeos ¿eh? de 3, 4, 5 minutos, como mucho, creo que pueden ser desde 30 segundos, ¿eh? Eh, donde los niños tienen que dar una opinión o una pregunta que el profesor le hace sobre el libro de lectura, se graban y después se escuchan entre ellos en esa, en esa rejilla de vídeos que se ha ido creando gracias a la aplicación Flipgrid. Eh, después tenemos Visual Thinking, que con Consiste en hacer en dibujos eh, con las técnicas del visual thinking que también les explico, eh, estos pequeños resúmenes de historia o, por ejemplo, el argumento de un capítulo, el argumento del libro, hacerlo con, 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 con flechas, con pequeñas ilustraciones, con texto eh, para, para fomentar en ellos el que sepan resumir. ¿no? Eh, después tenemos rap, les encanta hacer un rap de todo. Eh, me han hecho raps en equipo en donde cada uno tiene una, un fragmento y se van pasando micrófono y hacen maravillas con el argumento de la historia o con un tema que queramos desarrollar. Infografías. Se puede hacer mucha información, se puede sacar mucha información y convertirla en infografía. Se puede hacer una exposición después a final de curso para que la vean los padres con toda la infografía que hemos hecho. Bueno, estas son las actividades que os propongo. Eh, hay muchas más. ¿eh? Eh, llegué a tener una lista de 25 actividades, os he seleccionado así las más, las más llamativas para ello. Y, y... Eduardo, ¿una duda? Sí, cuéntame. No, no vi que estuviera el reporte de lectura. ¿El reporte a qué te refieres? Reporte de lectura es hacer un resumen de, de lo que leyeron durante sí, las no, actividades. Sí, pero en muchas actividades conseguimos hacer ese resumen. Por ejemplo, en el Visual Thinking tienen que resumir en qué consiste. Eh, me voy para atrás. Cuando hacen un, un, un Booktuber, también están resumiendo. O sea, podemos introducir eh, los resúmenes en muchas de las actividades que yo he puesto. Lo hacen, pero lo planteas de una forma tan interesante que el alumno no ve. Claro. haciendo una actividad tan aburrida que, que aquí es lo que primero les pedimos: ¿eh? hágame un reporte lectura de los dos capítulos primeros del libro. Claro, no, 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 no. Vamos a ver, eh, con la excusa de, por ejemplo, de que vamos a crear un book trailer, ellos tienen que redactar, ellos tienen que redactar su guión. O cuando hacen un booktuber, ellos tienen que redactar. Pero ellos no se, no se dan cuenta que están escribiendo. Porque si le decimos, oye, vamos a escribir el guión, mm, ya algunos te dicen, oye, escribir no me gusta. No, no, vamos a hacer un vídeo donde Entonces, sí que se motiva. Muy bien. Bien, pues mira, sigo y ya casi, casi termino. ¿eh? Eh, estos son los PBLs que, como decía, no son Problem Based Learning, sino son los puntos, eh, insignias y eh, rankings. Eh, las actividades tienen puntos. Eh, esto eh, depende de la narrativa que estés utilizando, pero tiene que quedar claro del principio. Por ejemplo, el grupo que obtenga mayor puntuación tendrá 100 puntos, el, punt el grupo que tenga segunda puntuación tendrá 90 puntos y hacer que quede claro del principio cuántos puntos están en juego, que normalmente suelen ser los mismos puntos siempre durante la aventura. El grupo que gana recibe una badge, la badge con más peso. En este caso era esta de aquí de cinco puntitos que pone genial. El segundo equipo, o sea, lo importante es que todos los, que todos los alumnos reciban badges. Lo que pasa es que algunas serán de más valor que otras. ¿vale? después el equipo, eso sí el equipo que queda primero de todos reciben también una tarjeta de recompensa, esto no lo he hablado y me voy a parar un momento aquí, las tarjetas de recompensa son tarjetas impresas y laminadas, aunque este año con esto del coronavirus y que no queremos que toquen materiales no sabemos todavía cómo lo vamos a poner en práctica pero me imagino que serán eh, recompensas digitales que los niños simplemente vean en la pantalla y elijan las tarjetas de recompensa en teoría son esos pequeños cromos mmm, que que los niños coleccionan en donde tienen ahí un favor especial. Por ejemplo, puede ser: pues mira, te puedes sentar, es que claro, este año con el coronavirus tampoco es posible. Te puedes sentar con el compañero que quieras, eh, te pueda ayudar en el próximo examen con una pista, eh, puedes elegir la tarea que tienes que realizar este fin de semana. Entonces, son tareas de recompensas que ellos van a intentar canjear en el que necesiten, por ejemplo eh, se las van guardando y en el... oye Eduardo, Eduardo soy yo, ¿no? Eh, eh, te cambio esta tarjeta ahora por, pues no sé, pues por una pista en el examen. Efectivamente, si tiene la tarjeta de pista en el examen, me quedo yo con la tarjeta y cuando llegue el examen le doy una pista, le hago una pequeña ayuda. Entonces que quiera que no, ellos van a intentar luchar por tener esas recompensas especiales que le dan un cierto poder, por así decirlo, en la asignatura en este caso de lengua y literatura. Y también tiene que existir unos rankings. A mí me gusta con el tema de los rankings simplemente decir quién va primero, segundo y tercero. No me importa, o sea, no me gusta decir quién va el último, ¿no? Sino, oye, los tres primeros equipos o los tres primeros alumnos, porque tampoco quiero que nadie se sienta mal en el sentido de, oye, voy el último. No, los primeros son los primeros y, y ya está. ¿Y qué más? Bueno, os voy a poner un ejemplo, lo que pasa es que como no tengo sonido, eh bueno, esta simplemente es una luna mía, que tengo permiso de, de la familia para poner el vídeo. Que no la estáis escuchando, pero en este momento está ella escribiendo, eh, describiendo de, de, el libro que ha leído. Pero os quería enseñar sobre todo lo que es una historia de Instagram. Mirad, esto está hecho con Google Presentaciones. Eh, os pongo el ejemplo. Es una historia que está hecha sí, de las niñas en una plantilla de presentaciones, que yo os digo que esto mismo, si no tenemos eh, a disposición de, de equipos informáticos, bueno, podemos hacerlo en un panel eh, de la clase, en un póster, en un. Aquí simplemente eh, pinchando en formato. En formato presentación eh, se puede interactuar y se puede pinchar directamente. Por ejemplo, aquí está el, el libro íntegro del Sí de las Niñas en formato PDF. ¿eh? Cuando pinchas en la imagen, se abre el Sí de las Niñas en formato PDF descargable de la Biblioteca Nacional. Eh, pero también lo más interesante para los niños, sobre todo, es los vídeos que ellos mismos hacen. Aquí están contando la historia del Sí de las Niñas, ya os digo, historia de 1700, directamente con imágenes que se han tomado en clase, poniéndola en, en formato, en formato instagram, con sus hashtags, eh, sus usuarios, el porque eh, la historia en sí redactada en formato instagram eh, aquí utilizando el tema de envejecidos que os enseñé antes o, por ejemplo, eh, mira, las cualidades que debe tener un, una buena mujer ¿eh? según la, la, la literatura de la época, pues que busque modestia, que tenga virtud. Entonces, ellos eh, es una forma de leer el libro y de convertirlo en algo muy actual como puede ser un perfil de de Instagram incluso hay pequeños vídeos que ellos se graban en clase pequeñas tomas en donde eh, en donde van representando pequeñas escenas ¿eh? y bueno esto sería esto sería una actividad hecha en formato en formato Instagram eh, qué más yo creo que ya estoy terminando eh, algunos ingredientes, mira sí, quería terminar dando algunos consejos para tener el éxito en gamificación. En primer lugar, que existan niveles, como en Mario Bros, ¿no? Como los juegos, los videojuegos, que exista siempre la, la posibilidad de promocionar, que ellos puedan subir de niveles, como en la vida misma, ¿no? Que puedan ascender, que puedan conseguir mejoras. Otro sería que haya retos y sorpresas. Una historia que sea muy lineal, aunque la he representado con una línea, pero en esa línea tiene que haber sorpresas. En el argumento de la narrativa tiene que haber sorpresas, tiene que haber idas, venidas y cambios y giros, como en el mundo del cine, como en la vida misma. Tiene que haber sucesos inesperados. También las tarjetas de recompensa hasta que os he dicho que se imprimen tienen que tener un efecto real es decir si se dan es para cobrárselas eh, tienen que canjearlas y vamos a motivar que las canjeen, que no sea simplemente eh, coleccionarlas sino que ellos vean que gracias a esa tarjeta de recompensa tienen unos favores especiales eh, después la colaboración es clave si os habéis dado cuenta siempre he hablado de trabajo individual, perdona de trabajo en equipo siempre se va a trabajar en equipo aunque la lectura sea individual. Es cierto que en clase podemos desarrollar estrategias o podemos desarrollar momentos de lectura en común, ¿vale? Pero hay que intentar fomentar que esa lectura sea individual, que el niño venga a clase con la parte leída que necesita para hacer una actividad. Y por último, no, no es el último, queda una cosa. El enemigo de todas las narrativas tiene que hacer siempre. Un agente externo, ¿vale? No me gusta que los niños compitan entre sí por ganarse unos a otros, ¿no? Unos conseguirán más puntos que otros, pero el enemigo siempre tiene que ser alguien externo. Por ejemplo, un virus. Esto estaba escrito antes del coronavirus. ¿eh? Eh, tiene que ser algo externo, un monstruo, una civilización extranjera, eh, de otro planeta, quiero decir, el enemigo siempre es alguien externo, para que entre todos se unan para derrotarlo. Y por último, por último, por último, importante, hay que celebrar los logros, tanto cuando se sube de categoría, de promoción o cuando se termina al final de, del periodo, acaba la gamificación, lo celebramos y celebramos el aprendizaje. Si tenemos revistas de colegio, escribimos un artículo, si tenemos redes sociales, ponemos fotografía, entrega de premios, entrega de premios, lo que haga falta para celebrar ese aprendizaje y que se asocie la lectura con algo divertido. Bueno, Roberto, pues yo por mi parte, la, lo que es la exposición de la narración, de la, de la gamificación, está terminada. Quedo a tu disposición. Muy, muy interesante, eh, Eduardo. Bueno, ¿qué te parece si puntualizamos algunas, algunas situaciones? Eh, estuve aquí siguiendo el, el chat en de YouTube y sí. bueno, compartimos algunas de las ideas. Primero, eh, creo que todavía vale la pena clarificar o hablar un poquito más sobre lo de la gamificación. Y entendido, como bien tú lo dijiste, que no es en sí el jugar, no es llevar eh, barajas, etcétera, al aula, sino es aprovechar los elementos del juego. Correcto. Para eh, que los alumnos logren aprendizajes. Creo que eh, el, eh, uno de los ejemplos que me, creo yo quedan más claros es usar precisamente esas medallas. Es decir, si tú logras que un alumno. Eh, Empieza a escribir sin faltas de ortografía, bueno, se puede ganar una medalla como si fuera un tipo eh, explorador, esa medalla que diga de escritor perfecto, etcétera. Entonces, mm. es ir buscando esas ideas, ¿no? Como de medallas, insignias, todos esos elementos de los juegos que tú muy bien dijiste, niveles, etcétera. Correcto. Así es, sí. Es como cuando juegas al Monopoly, no sé, vosotros mismos que, o los que tenéis mi edad o, o a menos, eh, las casitas ¿no? del Monopoly, los hotelitos, vamos a intentar consiguiendo, conseguimos las hipotecas y oye, cualquiera que pasa por nuestra casilla no nos pague, nos entusiasmamos con el juego, aunque seamos adultos. Pues imaginaros los niños de... Eh, bueno, de 10, 12, 14, 15 años, ¿eh? les motiva, les motiva lo que es tener esa, esa tarjeta de recompensa o ganar esos puntos. ¿eh? Entonces, tenemos que introducir esos materiales o esa, esa dinámica dentro del aula gracias a la gamificación. Eh, Eduardo, por ahí nos preguntaban, no sé si tú conozcas alguna página o lugar donde podamos descargar audiolibros o consejos de aplicaciones de como docentes. ¿Qué podemos utilizar para generar esos audiolibros? Eh, no, como tal no, no tengo ninguno, pero es, es mira voy a hacer una cosa Roberto, todo, voy a compartir, puedes poner alguien puede poner en el en el chat eh, la página la, vamos yo esto todo lo llevo en un proyecto que se llama Book. Track, que no lo he nombrado, pero eh, ahí, si entráis en la parte de actividades, eh, eh, encontraréis las 25 actividades que os abro. Y si vais a audiolibro, existe información sobre cómo hacer audiolibro, programas con el que se puede grabar, etcétera. Eh, ¿Cómo hacemos, Roberto? ¿Se puede escribir en el chat? Sí, yo lo escribo, no te preocupes. Vale, de todas pues, maneras, eh, no, no te avisé, pero en, en el curso está sugerida que revisen Booktrack para. Perfecto. Mira, pues si van, si van a la parte de... Si van, bueno, lo voy a mostrar en pantalla sí, sí, y así lo enseño aquí. Eh, a ver, es que así hago de pronto ahora mismo, no, 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 no me acuerdo de páginas, pero sí sé que las trabajé en su momento y que están cargadas en las fichas de esta actividad. A ver, si entramos en BookTrack, están abiertos, ¿vale? La parte está de aquí, podéis acceder sin problema. ¿Lo veis en pantalla? Sí, ¿no? Si pincháis sobre actividades... Aquí está la descripción de las actividades que yo os he hecho hoy. Una de ellas, audiolibros, y si pincháis sobre audiolibros... Dentro tenéis mucha información sobre cómo hacer, qué aplicación utilizar, eh, de dónde... Mira, aquí, información, referencia, sí, me habéis pedido referencia, porque aquí hay alguna. Eh, mira, ejemplos, ¿podemos descargar libros gratuitamente? Pues mira, yo creo que estamos respondiendo a esto. No me acordaba yo, ¿eh? Esta actividad la, la redactaría hace ya un par de años y no recordaba que tenía aquí toda esta información. El online voice recorder, eh, también para meterle pistas de audio, efectos de sonido etcétera, etcétera. Mira, si venís aquí a, a actividades, cada actividad siempre tiene una ficha en donde se explica detenidamente cómo llevar a cabo esa actividad. Incluso, mira, no lo he comentado Roberto, pero bueno, ya que estamos, incluso cada actividad tiene asociada una rúbrica de evaluación. ¿De acuerdo? Así ya tenemos también las rúbricas a mano. De cada actividad siempre hay una rúbrica de evaluación. Ok, Eduardo, muy, muy interesante. Y aparte, bueno, pero hacer aquí un paréntesis que, que surge en el chat. Eh, la idea de la gamificación no está necesariamente asociada al uso de la tecnología. Si no. bien la tecnología te ahorra mucho, mucho trabajo, pero si estamos, cuando, esperemos que cuando volvamos a situaciones presenciales, pues bueno, podemos gamificar nuestra lectura sin necesidad prácticamente de nada de, de tecnología. Tú lo presentabas, ¿no? Esta actividad del Instagramer. Claro, Instagram. claro que sí. A él ahí mismo. Incluso, a ver, pero, mi... hoy en Mira. día... Podemos usar WhatsApp para grabar audios y hacer esta idea de los, de los podcasts, que es una tecnología que la mayoría tiene acceso. Correcto. Mira, mi proyecto, el proyecto BookTrack, está basado en el desarrollo de eh, la letra. Por medio de actividades digitales, ¿vale? Eh, por eso yo he querido explicaros a vosotros hoy actividades en concreto donde muchas de ellas no tienen por qué llevar tecnología asociada. Y como mucho, la tecnología que se necesita es el celular, no necesita más, ¿de acuerdo? Pero que sí, efectivamente, la tecnología nos sirve porque nos facilita, pero si no tenemos tecnología, perfectamente podemos hacer la exposición de infografías o la exposición de eh, esta, la actividad de Instagramer, que al fin y al son pequeñas fotos impresas en papel y donde el niño después va y le pone el punto de me gusta que puede ser un punto de eso de pegatinas o un pose de color o, o algo parecido. Así es. Eh, bueno Eduardo, muy muy interesante eh, todos los consejos que, que nos das. La tarea que nos llevamos como maestros en cualquier otra situación es contextualizar todas estas ideas que, que van surgiendo. Todos los contextos son distintos, incluso en una misma ciudad. Cada escuela es, es distinta. Creo que es muy importante también valorar esto que nos dijo Eduardo. Hay que preguntar a nuestros alumnos qué es lo que les, qué es lo que les gusta y potenciar esa situación. Ver eh, aquellos elementos de los que podemos echar mano y aprovecharlos lo mejor posible. Eh, Eduardo, te agradezco mucho. No sé si quieres cerrar esta charla. Mira, no, simplemente me estoy, estoy pensando que sería incluso posible pedirle a los niños de un nivel superior que escriban la gamificación para los del año siguiente. O sea, que salga, del objet que salga del interés de los alumnos, que el objetivo sea exprimir al máximo su interés. Y yo estoy convencido que si escriben ellos pensando que ese producto, esa narración que van a escribir, va a servir para el año siguiente, se lo van a tomar muy en serio y van a hacer una verdadera obra de arte. Ok, excelente. Excelente idea. Bueno, Eduardo, eh, por mi parte es, es todo agradecerte que hayas estado aquí con nosotros eh, compartiendo esta experiencia que tienes en la gamificación de, de la lectura. Sé que va a ser muy productivo para el curso y los objetivos que tenemos aquí en, en el instituto y, en, y con este curso de leer y escribir en espacios creativos. Te mando un, un fuerte abrazo a la, a la distancia y esperemos vernos, vernos muy pronto. Muy bien, pues muchas gracias Roberto por la invitación y a vosotros por vuestra asistencia. Gracias a todos y buenas tardes.